se especializaba en Dios. Él no ve al gigante, él solo ve a Dios en esa pelea. Si sos su hijo, si fuiste escogido por él, él te dice hoy, nunca te dejaré, jamás te desampararé. No importa que los enemigos te subestimen, Dios te miró, Dios te escogió, Dios te trajo. Mensaje se llama Dios versus el gigante. Vamos a 1 Samuel 17. ¿Quién no conoce la épica y famosísima lucha entre David y Goliat? Muy famosa, ¿sí o no? Para los que no conocen, les cuento rápido. Había un pequeño pastorcito, se llamaba David. David se va al campo de batalla para llevarle algo a sus hermanos a comer. Ahí escucha a un gigante que era un guerrero desafiándole al ejército de Israel. Y le dice que mande a un hombre para que pueda luchar contra él. El que venciere, ese, el que venció, sería, o sea, el ejército del que venció sería el amo sobre el ejército vencido. ¿Me explico? Eso era una práctica que, entre paréntesis, era muy civilizada en esa época. Porque en las guerras en esa época era un cuerpo a cuerpo y morían muchísimas personas de ambos ejércitos, aunque uno ganase. Entonces los muchachos decían, vamos a evitar tantas muertes, tanto perjuicio, y vamos a mandar uno de nuestros mejores guerreros que se moqueteen, se maten entre ellos. El ganador de él sirve al otro rey. Entonces no ahorramos muerte. Es más, me conviene, porque automáticamente esos soldados eran parte del ejército. O sea, el ejército crecía. Nadie se animaba a desafiarle a Goliat. Era enorme. La Biblia dice que tenía más o menos 3 metros de altura. Era fuerte, era grande. Por la altura, mira, ya 3 metros. El hombre más alto en la actualidad tiene 2 metros 40, no sé. En el mundo. Este era un guerrero. O sea, no solamente era alto y grande, sino que era ágil. Y David, el pastorcito. ¿Conocen la historia? Después la ondita, que no era la onda, era la onda. No se confundan. Yo ni esta onda sé usar, ¿verdad? Pregúntenle a los gatos de mi casa, ninguno la acierto nunca. Imagínense esta onda que tenés que soltar un extremo y tirarle y acertarle en la cabeza. Solo Dios puede hacer eso. Pero bueno, esa es la historia rápida. No vamos a leerla porque es un poco larga, pero vamos a ir quitando principios de esa historia. Principios que nos van a ayudar a nosotros a ver y a cómo enfrentar a esos gigantes en nuestra propia vida. Porque nosotros también tenemos Goliat. Y quiero con ustedes ir primero acá, ¿verdad? Le voy a describir. David era un joven petizo. Según los estudios dice que tenía unos 60, unos 50. Yo sé que el que tiene unos 60 me dice, pero eso no es petizo. Nada. Es un poco petizo. Yo tengo unos 90. O sea, era la mitad de Goliat. Imagínense. Era de buen parecer, o sea, era churro. Era un pastor de ovejas desde chico. El pastor de ovejas es, ¿saben? ¿No? Le cuida la ovejita, tranquilo. Ahora Goliat, como le dije, tenía 3 metros de altura aproximadamente. Su armadura, le dan la Biblia, pesaba 72 kilos. Atiéndame. La armadura. Yo tengo una campera de 3 kilos, no quiero usar nunca, demasiado pesado. Este hombre tenía una armadura de 72 kilos. Era guerrero desde chico. Y era descendiente de guerreros. O sea, la familia, ¿a qué se dedican? Somos soldados. Bueno, este sí era un soldado. Tenía experiencia, tenía tamaño, tenía fuerza, tenía habilidad. David era un pastor de ovejas. Goliat los traía desde el cañón, porque eran dos valles, los dos ejércitos, los de Israel y los filisteos. En el medio, el cañón, porque estaban en dos valles. En el medio, y ahí se iba Goliat. Todos los días, dice la Biblia, de día y de noche, para desafiar al ejército de Israel. Vamos todos a, ahí mismo en el 17, al versículo 10. Este Goliat le traía loco a los muchachos. Le desafiaba constantemente, dice en el 10. Y añadió el filisteo, Goliat, hoy yo desafío al campamento de Israel. Dadme
un hombre que pelee conmigo. Nadie se animó, ningún hombre, ningún hebreo, hasta hoy, hasta David. Ese día Goliat se equivocó a salir a desafiar al ejército. Nadie quería. David acababa de llegar al lugar. Su padre le había enviado a llevar comida a sus hermanos en el campo de batalla. Fue ahí donde conoció a Goliat por primera vez y lo escuchó desafiar a Dios. Y ahí también él se decidió a pelear. Vamos al versículo 40. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Miren, tomó su honda, no es que se fue con buena honda, me explico, ¿verdad? Tomó su honda con las piedras y se fue. Él ese día se decidió a ir. David todavía no abrió su boca y ya el gigante, escuchen bien, al verlo Goliat se burló del muchacho. Lógico, tenía 1,60 m, rubiecito, habrá sido enrulado, bien bronceado por el sol del pastorado, y venía Goliat. Dice que su escudero, el escudero de Goliat, era más grande que David. Dice que la lanza, la punta de la lanza pesaba 6 kilos. Y dice que Goliat le vio y dice que se burló de él. Pero yo tengo otra teoría. No solamente se burló porque tenía miedo el mismo Goliat. ¿A qué me viene este petizo? Hay algo que se esconde. Esa gente tiene un AK-47 atrás, no sé, ¿verdad? David tenía una actitud diferente frente a él. Miren, en el 43 dice: y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. David todavía no abrió su boca y ya el gigante se sentía como un perro. David todavía no abrió, él se acercó así con sondita y dice que se agrandó más de lo que ya era Goliat y le dice: ¿por qué venía así junto a mí? ¿Pensás que soy un perro? Pero yo no abrí mi boca todavía. Yo me imagino la actitud de David. Habrá llegado agrandado también él, porque él sabía para quién iba a pelear. Había algo en el ambiente, hay algo que se estaba gestando y Goliat lo sentía, por eso ya se sentía menos que David. Se quiso burlar como un sistema de defensa. ¿Cuántos nos burlamos de otro? Porque justamente pensamos que el otro es superior, pero no queremos demostrarle y rebajarle un poquito. Hay un dicho que dice: no rebaja a otro, crezca usted. Pero normalmente tendemos a rebajar a gente que está arriba nuestro, porque queremos ponerle a nuestra altura. David tenía una actitud diferente. ¿Por qué? Porque él se fue sabiendo por quién peleaba. Goliat no le escuchó hablar, pero vio la actitud, sintió la actitud, no agrandado por quién era David, sino agrandado por quién a él servía. Y se dio cuenta de que él, al lado de eso, era un perro. Me imagino, ¿verdad? Esa actitud ya empezó a hacer efecto en Goliat. Ya Goliat no se sentía más como un gigante. Miren la escena conmigo. Mírenla con sus ojos naturales. Un escarbadiente contra un tornado. Un triciclo de juguete contra un camión de 18 cubiertas. Un caniche contra un pitbull. Ese era, humanamente hablando, viendo la escena en el cañón. Imagínense la distancia que estaban ambos ejércitos del cañón. Cómo se veía Goliat y cómo se veía David. Un punto contra un monte. ¿Qué probabilidades tenía David de ganar? ¿Cuántas posibilidades tenía David contra este gigante? No sé, pero le aseguro que tenía más posibilidades de las que vos pensás que tenés con tus gigantes. Nosotros tenemos gigantes, ¿eh? Nuestros gigantes, su Goliat, y hablo de tu Goliat, hablo de mi Goliat, no lleva espada ni escudo. Sacude con mucha habilidad la espada del desempleo, del abandono, del abuso sexual, de la depresión. Nuestro gigante anda orgulloso a través de la oficina, de su dormitorio, la de sus hijos, en el barrio, por la calle, en su trabajo. Ese Goliat que te está torturando a vos está así.
te trae facturas que no puedes pagar, posiciones que no puedes alcanzar, gente que no puedes complacer, whisky y drogas que no te puedes resistir, pornografía que no puedes rechazar, un pasado que no querés recordar, un futuro que no vas a poder confrontar. Viene así, viene bien armado. Un divorcio que es inevitable. David se enfrentó a uno aquí que lo desafió de día y de noche. Ahora, no te voy a contar quién es tu Goliat. Vos le conoces muy bien. Escuchás sus gritos, escuchás sus rugidos. Lo conoces perfectamente. Y te tortura de día y de noche. Dice así, en el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante 40 días. Usted le pasa lo mismo. Lo primero que piensa por la mañana es su problema. Y lo último que piensa antes de dormir, si es que lo puede hacer, es en su problema. Una vez en mi vida yo no pude dormir por un problema. Una vez. Fue hace 12 años atrás. Horrible. Quería dormir, pero no podía. No podía dormir tranquilo sabiendo que mañana tenía que enfrentarme ante ese Goliat. Entonces, ¿qué hice? Oré. Oré hasta quedar dormido. Su Goliat domina su día, se infiltra en su alegría para destruirla. Entra a su campamento, destruye su paz. Te quita la alegría. No te va a dejar en paz. Ahora, esto ya viene hace años. Ahora le pregunto sinceramente, ¿hace cuánto tiempo que su gigante lo acecha? ¿Hace cuánto? Está torturándole. ¿Hace cuánto tiempo? La familia de Goliat, según la historia, fue una antigua adversaria de Israel. Escúcheme bien. Josué, ¿se recuerdan de Josué cuando iban a entrar a la tierra prometida? Dice que él destruyó pueblos de gigantes. Hace 300 años antes de esta pelea, Josué entró con Israel a la tierra prometida. 300 años. Dice que él destruyó pueblos de gigantes, menos dos pueblos. Menos dos pueblos. ¿Cuáles eran esos dos pueblos? Era Gat y Asdod. Gat es un pueblo que engendraba gigantes. Ahora viene mi pregunta. Adivinen de dónde era Goliat. Vamos a la Biblia. Versículo 4. Del mismo versículo 17. O sea, capítulo. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿De dónde? De Gat. ¿Se recuerdan uno de los dos pueblos que Josué no le desterró? Uno era Gat. Me imagino a Saúl y a sus soldados murmurando entre ellos, otra vez no. Mi papá ya peleó con ellos, con sus padres. Mi abuelo ya pelearon con sus abuelos. Mi bisabuelo ya pelearon con sus bisabuelos. Y ahora yo tengo que pelear contra ellos. Usted también ha dicho cosas similares. El alcohol mató a mi papá. Ahora yo tengo que lidiar con el alcohol. El divorcio inunda nuestro árbol genealógico en la familia. Hoy yo tengo que estar lidiando con problemas matrimoniales. Ya mi abuelo estaba metido en tal vicio, mi padre heredó y se fue con ese cáncer. Ahora yo estoy lidiando con el mismo Goliat que enfrentaban ellos y no vencieron. Fueron buscándote y te encontraron. Lidiamos problemas ancestrales, generacionales. Decimos, nuestra situación era así ya desde mi bisabuelo. Hoy continuamos así. Es el Goliat de la vida de tu familia, de generaciones. En su momento, tus ancestros no hicieron nada al respecto y ahora te toca a vos pelearla y temblar. Te tiemblan las rodillas. Te encontró. Pensaste que te escondiste, pero vivía y te encontró. 50 años después, 30 años después, esa sombra que te perjudicó tanto de niño, hoy te encuentra de adulto. Tiene 3 metros. Es gigante.
Goliat era el más antiguo asesino del valle. Muy difícil. Él lo espera por la mañana y lo atormenta por la noche. Él siguió los pasos de su ancestro y ahora lo amenaza a usted. Le hace dudar de todo. Te hace temblar de miedo. ¿Será que a mí también me va a pasar lo mismo? ¿Qué dice acá? En el 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Pero qué le estoy diciendo? Usted ya le conoce a ese gigante, ¿verdad? Te hace temblar. ¿Será que te va a pasar lo mismo a vos? ¿Será que va a pasar lo mismo a tu familia? ¿Será que vas a correr la misma suerte que ellos? Le conoces, es grande. Es peligroso. Reconocemos sus pasos y se estremece ante sus desafíos. ¿O no? No, a mí no me importa. Lo que le pasó a ellos no me ha pasado a mí, seguro. Te escondiste mucho tiempo, te encontró. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué escuchamos? Nosotros vimos a nuestro Goliat. La pregunta es, ¿es todo lo que ves? Nosotros escuchamos a nuestro Goliat. Te pregunto, ¿es todo lo que escuchas? Solamente podés ver al gigante. Solamente podés escuchar al gigante. ¿O hay algo más? Déjame decirte que David vio y escuchó más que eso. Él escuchó algo más que al gigante. Él vio algo más que al gigante. Miren lo primero que David dijo. Vamos al versículo 26. La primera vez que David abrió su boca en toda esta historia es el versículo 26. ¿Qué dijo David? Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David de entrada ya puso a Dios dentro del escenario. De entrada marcó quién dirigía todo. Los soldados no hablaron de Dios. Los hermanos David tampoco hablaron de Dios. Frente a Saúl, David hace lo mismo. No pregunta por la batalla, sobre el tamaño del enemigo, ni su probabilidad de vencer. Se enfoca en la victoria y en los beneficios. Se va a casar con la hija del rey. Su familia va a ser exonerada de impuestos y va a ser heredero. Él miró más la victoria. Él miró más los premios. No se enfocó en él. Tuvo celo por Dios. ¿Quién es este para desafiarle a Dios? ¿Quién es este? Porque el que se mete contigo, se mete con Dios. ¿O no sos su hijo? Quédate esto aquí. El que se mete contigo, el que se mete con hijo de Dios, se mete con Dios mismo. Y viene este gigante. Escuchen lo que le dice a Saúl. Solo anuncia a Dios en el capítulo 30, en el versículo 37. Vamos, ¿me siguen? Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Como si fuera poco, frente mismo a Goliat, cuando este se burlaba de David, David vuelve a exponer a su Dios. Vamos al 45, 46, 47. Primera parte, se encuentra con Saúl, un hombre de Dios, que ya le hace dudar por lo que ve. Y ahí fue donde le dice, Dios ya me libró del oso, ya me libró del león. No, no lo hará con este cualquiera. Por favor. Y se encuentra enfrente de Goliat diciendo, este va a arrugar cuando esté enfrente de Goliat. Acá nomás se le ve muy chico porque estamos muy lejos. Pero espera que esté enfrente. Yo le conozco, la otra le vi de paso, ¿eh? Tiene 3 metros. Pero David no, es la primera que le dio. Es que se fue a llevarle queso y leche nomás, hermano. Y terminó entrando en la batalla. Hay veces que vamos a hacer, entre comillas, cosas rutinarias, pero Dios nos está llevando a nuestro destino. No sabes cuándo Dios va a permitir que se haga esa llamada. Te encuentres con esa persona. Se abra esa puerta. Así que siempre anda a expectativa. Dice así, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano,
yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Ese fue su hola, ¿qué tal, a Goliat? Nadie habla sobre Dios hasta ese momento, la primera vez que le nombran a él. Y David no habla sobre nadie más que de Dios. Nadie habla de Dios, están todos con miedo. ¿Y qué los filisteos van a hablar de Dios si ellos no creen ni siquiera? Y los escuadrones del Dios viviente tampoco le nombraron hasta que David apareció. Y David no solamente habla de Dios, no habla más de nadie que no sea Dios. Ese es tu Dios. Por eso es que la predica se llama Dios versus el gigante. Más que David versus Goliat, la pelea era Dios versus el gigante. Todos se especializaban más en Goliat. ¿Cuánto medía? O vos pensás que en la Biblia está de adorno las especificaciones. Vean la historia. Empieza a describir al gigante. Tenía tantos metros de altura, tantos codos de esto, su escudo era tal manera, su lanza era tal cosa. Hasta de sus escuderos se enfocan. Sabían todo, como buenos guerreros le conocían bien al enemigo, pero se olvidaban de conocer su armamento. David se especializaba en Dios. Él no ve al gigante, él solo ve a Dios en esa pelea. Miremos el grito de guerra de David. Vamos al versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú provocaste. ¡Insolente! Ahora, miren esto. Fíjense en este ejércitos, dice ahí, plural, ¿sí o no? Pero había uno solo. Lean la Biblia, uno. Ejércitos, dice David. Escuadrones, pero había uno solo, comandado por Saúl, ¿se acuerdan? Si miramos con nuestros ojos comunes, escuchen bien, vemos solo un ejército y muy asustado, pero David no ve con sus ojos comunes. Yo creo que él ve a sus aliados en ese día, un pelotón de ángeles, una infantería de querubines, un ejército de vientos y tierra que le apoyaban. Él veía más de lo que los otros veían. Él miraba con los ojos de la fe. Por eso es que le dijo, yo me imagino David estando ahí y ángel, así tipo como el profeta, empezó a ver carrozas de fuego. Él veía ahí a todos así como, da la orden. ¿Quién te cree vos? Mira, 3 metros lo más tenés. Mira, este es el ángel más petizo, se llama Gabriel, tiene 4. Ángeles acampan alrededor tuyo. Dios y su presencia te acompañan. ¿De qué temeré? ¿Qué temeré lo que me puede hacer el hombre? Dios está conmigo. Pero lo sabemos, pero no lo creemos. Seguimos viendo todo con nuestros ojos ordinarios. Y Dios nos llama a ver más. Escuchen bien, David mira los ejércitos de Dios seguramente, y entonces cuando David ve que todo ese ejército le respaldaba, no lo que estaban ahí todos asustados, no, el ejército en serio de Jehová, ahí se apura y corre hacia la línea de batalla, frente mismo al filisteo. Vamos al versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David lo hizo y venció contra todo pronóstico humano. David no retrocedió, no se intimidó. Él corrió hacia él también. Él sabía quién le guardaba. Él sabía quién le respaldaba. Él sabía para qué estuvo ahí. Él ya fue ungido antes como rey. ¿Se recuerdan? Él decía, Dios no me va a matar aquí si él me dijo que yo iba a ser rey. Él sabía, hay una promesa que nadie sabía. Samuel dijo, mira David, te voy a ungir, pero no le voy a contar a nadie, porque viste que todavía hay uno, que es a Saúl. Ya está, dale. Él sabía, cuando yo me olvido
de lo que Dios va a hacer conmigo, perdón, sí. Empiezo a ver las circunstancias de la vida, las cosas difíciles. Me acuerdo de las promesas que Él hace. Me acuerdo de las visiones que Él me dio. Me acuerdo de dónde Él me dijo que yo voy a estar. Y yo sé que todavía no es el momento. Ahora, ¿por qué no escondemos? Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hizo usted lo mismo que David? Corrió hacia sus problemas. No de sus problemas, hacia sus problemas. ¿Cuánto tiempo pasó desde que corrió hacia su meta por última vez? Hacia lo que Dios quería que haga. Tratamos de escondernos. Nos hundimos detrás del escritorio. Gateamos a distraernos en una discoteca o en la cama de un amor prohibido. Nos escondemos. Tratamos de anestesiar nuestras vidas. ¿Cuándo nos emborrachamos a tal punto de que nos olvidamos de que mañana tenemos que cubrir cheques? ¿Cuándo hicimos un viaje cortito para despejarnos? Pero acá está lo malo. Por un momento, por un día, por un año, aparentemente nos sentimos a salvo, aislados, anestesiados. Pero entonces el trabajo termina, el licor se consume o el amante se va, y escuchamos de nuevo a Goliat otra vez, retumbando orgullosamente y con más fuerza en nuestras vidas. Hay gente que atrás de su trabajo se oculta, todo el día están ocupados. Es más, psicológicamente muchos dicen que hay gente que son adictas al trabajo. Entonces el otro dice, por eso yo ni trabajo, para no entrar en esa adicción, dicen. No. Pero se esconden detrás de ellos. Hay gente que no llega a su casa hasta las 9, las 10 de la noche porque tiene mucho trabajo. Pero realmente lo que no quiere, entre comillas, enfrentarse a su hijo, enfrentarse a su esposa, enfrentarse ante la situación. Pero un día eso va a terminar. Y cuando se termine y el humo, porque es un humo, esa cortina de humo se disipe, vas a verla allí nuevamente a un gigante de 3 metros gritando y desafiando tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que corriste hacia él en vez de correr de él? Usemos ahora un arma diferente para correr hacia el gigante. Pero ahora vamos a ir con un alma saturada de Dios. No importa cómo se llame tu gigante, depresión, divorcio, adicción, inseguridad. ¿Cuándo fue la última vez que cargó su onda y golpeó a su gigante? ¿Hace ya mucho tiempo? No es tu pelea, es de Dios. A muchos le causa mucha frustración decirte lo que te voy a decir ahora. No vales. Pero Dios en vos lo puede todo. Muchos dicen, ¿cómo vas a decir que no valgo porque no vale? Pero en Dios todo lo puedo. Yo como humano, Adolfo, todo lo que tengo es gracia. Todo lo que tengo es por gracia. Todo lo que tengo. Si algo bueno tengo, es de Dios. Si algo malo me pasa, Dios permitió. No importa, es de Dios. Yo sin Dios no conquisto nada. Yo con Dios, parame si podés. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste, cargaste tu onda y dijiste, hoy voy a enfrentar a este gigante? Me está torturando hace años. Ya mi abuelo le mató. Ya mi padre. Algún juego. La ludopatía. No es el juego ludo. Una enfermedad. No puede dejar de timbear. Pero mi abuelo era así. Mi papá también, yo también. Me está robando todos mis recursos. Está dejándome la quiebra, pero yo sigo ahí. ¿Cuándo vas a enfrentar a tu gigante? Y lo enfrento toda la noche en el casino. No, no, no. Ahora, vos me vas a decir, pero David era un ídolo. ¿Sí o no? No se preocupe, David no era mejor que usted y yo. Es más, posiblemente sea peor. David era un hombre fluctuante en muchas áreas de su vida. Uno podría ver la historia de David y preguntarse qué vio Dios en él. David, en muchos aspectos, era un desastre. Si no lo saben, lean la vida de David. Pero él otra vez, campeón mundial, se enamora de alguien que no estaba dentro de su área. ¿Conocen la historia, verdad? Esta vez, campeón mundial.
Estaba casado, ni siquiera soltera o virgen, o que no, 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 esa me gusta. Pero como yo soy un desastre en serio, decía David, voy a mandar a matar a su marido, que es un general de confianza mío. ¿Vos, quién ya le mandó matar a...? No me levante la mano, por favor. A un rival. Creo que nadie. O sea, no sos peor que David. Pero sin embargo, Dios lo usó a David. ¿Por qué lo usó? Porque tenía un corazón arrepentido. Porque él realmente reconocía sus errores, pedía perdón. No le importaba un bledo que nosotros hoy hablemos de él. 4.000 años después, 5.000 años después. Él falló contra Dios y contra Dios nomás tenía que reconciliarse. Pero vamos a continuar. Sus hermanos, inclusive, los hermanos de David, lo menospreciaban y juzgaban muchísimo. Vamos al versículo 28. Dice así: y oyéndole hablar Eliad, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido aquí? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, le dijo su hermano. ¿Quién sos vos? Viniste acá. Todo venía acá curioso. Corazón soberbio. Tu corazón está mal. Juzgamos a la gente por lo que vemos. Qué malos somos, ¿verdad? Ahora, no te preocupes. 1 Samuel 16:7 dice. Vamos a 1 Samuel 16:7. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. El primer desfile de modelo de hombres. Samuel estaba enfrente de los hijos de Isaí. Y pasan los hijos de Isaí, enormes, grandes, guerreros. Se van de ahí, pasó Eliad. Y dijo: este es enorme, es guerrero, es lindo, es inteligente, wow. Este es el ungido de Dios. Y ahí Dios le dice: no te fijes en su apariencia, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. No solamente hablaba del corazón de David, sino también del corazón de él. Habrá sido él un corazón juzgador, un corazón que condena, un corazón que no sabe mucho pero quiere juzgar, un corazón injusto que quiere juzgar con justicia. Y juzga algo muy delicado, juzga el corazón mismo de Dios. Escuchen bien, vamos a Hechos 13:22. Miren lo que Dios dijo del corazón de David. Dice así: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eliab juzgó el corazón de David y estaba juzgando también el corazón de Dios. Porque si este joven tenía un corazón conforme al de Dios, entonces Dios tiene un corazón soberbio y malicioso. Cuídense de a quién juzgan, porque posiblemente le estén poniendo en el estrado a Dios mismo. ¿Quién quiere? A mí acá dice, David tenía un corazón conforme al de Dios, ¿sí o no? ¿Quién quiere tener un corazón conforme al de Dios? Que levante su mano. Ahí está la clave. ¿Saben cómo, verdad? Te digo. David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará todo lo que yo quiera? ¿Querés tener un corazón conforme al de Dios? Sé obediente a lo que Dios te manda. Sé santo. Tené un corazón humilde, humillado, arrepentido. Y Dios va a decir: este tiene un corazón conforme al mío, porque hace todo lo que yo le mando. Si vos querés tener un corazón conforme al de Dios, vas a tener que ser obediente a Él. Vas a tener que enfrentarte a gigantes, aunque nadie diga que vas a ganar. Vas a tener que ser santo, íntegro, vas a tener que conocerle. David pasaba
meses cuidando las ovejas, y ahí no había celular, ni WhatsApp, ni teléfono satelital, ni iPad, ni tele, ni antena de alguna telefonía que te ponen en cualquier lado. No, estaba solo. ¿Y qué hacía? Escribía, oraba, buscaba de Dios, no hablaba con las ovejas. Pasaba tiempo con Dios. Lo único momento donde David metía la pata hasta el fondo era cuando él no pasaba tiempo con Dios. Él estaba un día en su palacio de Corea y ahí le ve a la esposa de su general. Cada vez que David estaba de balde, metía la pata. Cada vez que estaba enfocado y le ponía a Dios en primer lugar, los gigantes caían. Vamos a continuar. Ahora, ¿por qué te digo eso? Para que vos entiendas que David no era mejor que vos. Es más, ninguno de la Biblia, aparte de Jesucristo de Nazaret, eran mejor que vos y yo. Eran personas iguales que nosotros, con tentación igual que nosotros, pero ellos conquistaron lo inconquistable. Ellos alcanzaron lo inalcanzable. Ellos lograron lo que nadie más pudo lograr. Hecho de los Apóstoles es el único capítulo de la Biblia que no termina con un amén, porque el libro todavía se está escribiendo en los cielos, dicen que. Y yo me recuerdo, pienso así, Adolfo 322. Poné tu nombre, Carlos, José. Se está escribiendo, dice que hay ángeles escribiendo. Pero como estamos en el siglo XXI, estarán grabando, no sé. Pero ese libro se sigue escribiendo y es tu vida. Vos sos un siervo de Dios. La vez que David hizo y puso a Dios en primer lugar, los gigantes cayeron. Lea la historia de David conmigo. Encontrará cuántas veces David habló de Goliat. Yo leí la historia, escuchen bien, y vi cuántas veces David tuvo en cuenta a Goliat y cuántas veces David tuvo en cuenta a Dios. Y vamos a leer, pero vamos a irnos rápido, escuchen bien. Vamos primero al versículo 26. Cuando habla, vamos a buscar las referencias que David hace de Goliat. ¿Saben cuántas referencias hace de Goliat durante todo ese capítulo? Una. Versículo 26. La segunda parte dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Solo un comentario relacionado con Goliat, nada más. Incluso ese comentario que hizo de Goliat fue despectivo. ¿Quién es este incircunciso que se atreve a hablar así de los escuadrones de Jehová? Terminó, ya no hablo más de Goliat, ahora vamos a enfocarnos en lo que realmente vale la pena. No preguntó de su experiencia, no preguntó de su tamaño, no preguntó de su edad, no preguntó de su inteligencia, no preguntó de qué armas tenía, nada. Fíjense, todos los datos que están en la Biblia son antes que entre David a la escena. Era una descripción del escritor de ese momento, pero David nunca preguntó cómo era su rival. Ni le importó. Ahora, ¿cuántas veces le nombra a Dios o hace referencia a Dios? Vamos, versículo 26. Vamos, voy a leer rápido. Los escuadrones del Dios viviente. Uno, cuenten conmigo. En el 36 dice, las huestes del Dios viviente. Dos. En el 45 dice, del 45 al 47 seguido. Entonces dijo David, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová los ejércitos. Tres. El Dios de los escuadrones de Israel. 4. A quien tú has provocado, Jehová te entregará. 5. Oye mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 6. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos habla con espada. 7. Y con lanza, porque Jehová, 8, es de la batalla. Y él, 9, os entregará a nuestras manos. 9 veces David le nombra a Jehová, una a su rival. Pregunto, traigamos a tierra los pensamientos de David sobre Dios. Superaban 9-1 a los de Goliat. Ahora, ¿cómo se compara esta proporción en tu vida, en tus gigantes? Considera la gracia de Dios sobre tu vida 9 veces más que consideras su culpa y problema. ¿Es tu lista de bendiciones 9 veces más extensas
que tu lista de reclamos? ¿Está tu corazón 9 veces más llena de esperanza que de miedo? ¿Está 9 veces más dispuesto a describir la fuerza de Dios como lo está para describir las demandas de su día? Ese mismo Dios que hizo un milagro con David está dispuesto hoy de hacer uno contigo. Pero le considerás a Dios 9 veces más que cualquier otro problema de tu vida. Es realmente 9 veces más superior en tu mente y en tu corazón Dios que cualquier situación que vivas. Le nombrás así a Él. Dios no promete, en Hebreos 13:5, anoten, no busquen, escuchen bien: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. No, quítanos la probabilidad. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Ese es Dios. Dios me abandonó. Escúchame, escúchame. Nunca te abandonaré, jamás te dejaré. Si sos sus hijos, si fuiste escogido por Él, Él te dice hoy: nunca te dejaré, jamás te desampararé. También nos instruye en la vida y más aún cómo enfrentar a nuestros propios gigantes y vencerlos. Vamos a Salmos 32:8. Dice así: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejo y velaré por ti. Cuando mi hijo está enfermo, yo no duermo, yo velo por él. Él duerme tranquilo, una tosecita de más, algo. Él no se da cuenta si tiene fiebre, yo le pongo trapo frío en la cabeza. Él no se dio cuenta. Él no se da cuenta cuando le cambio el pañal. Increíble, duerme, se deja, es un muñeco. Velo por él, le cuido a él, nada le va a pasar, yo estoy ahí. No importa si entre alguien, no importa cuánta fiebre tenga, no importa, yo velo por él. Ahí dice: yo velaré por ti. Cuando vos dormís, Él no duerme. Él no duerme. Cuando vos ya estás cansado de luchar, Él no suelta la espada. Él no baja el escudo. Él vela por vos. Pero no solamente vela por vos, te instruye, dice. Y hoy nosotros necesitamos instrucciones de parte de Dios para ver cómo vencer a esos gigantes en nuestra vida, ¿sí o no? Entendamos que este gigante nos despierta con palabras de preocupación y lo agita con pensamientos estresantes, ¿sí o no? Respira en su cuello mientras come o desayuna, susurra a su oído mientras camina, sigue de cerca sus pasos, se le pega la cadera, revisa su calendario, lee sus cartas, dice más palabrota que un fanático en la cancha. Y no estoy hablando de tu marido ni tu esposa. Es un gigante, te tortura, te investiga, te busca, va a destruirte, quiere matarte. Y cuando te mata a vos, destruye a tu fe, va a ser la esclava a tu familia. Va a ser esclavo todo lo que trataste de conquistar. Recuerden que la pelea era: el ganador queda con el ejército del Señor. Vas a entregarla a tu familia. Vas a entregar tu sueño. Vas a entregar todo lo que conseguiste con sacrificio si te vence. Porque el ganador queda con todo. Escuchen bien, los Goliat todavía recorren nuestro mundo. La deuda, el peligro, el engaño, la enfermedad, la depresión. Este gigante le roba el sueño, se apropia de su paz, le roba la alegría. Pero usted sabe cómo tratarlo. Se enfrenta a los gigantes encarando primero a Dios. ¿Cómo querés enfrentar a tus gigantes? Encarando primero a Dios. A ver, Dios, ¿qué decís? Y te instruiré y te mostraré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y velaré por ti. David sabía: yo tengo 1,60 m y una ondita. Jamás en mi vida agarré una lanza, nada. El tipo tiene 3 metros, desde chico fue entrenado. Les cuento un secreto, lean la Biblia. Tenía 4 hermanos, el más petizo se le decía, lo petizo, tenía 2,90 m. Fíjense, 4 hermanos estaban ahí formando fila a ver si le ganan a Goliat. Muchachos, estamos nosotros. Si le tocan a mi hermano, se meten conmigo. Ustedes saben esa onda, ¿verdad?
Su hermano estaban pendientes de Goliat a ver qué hacía para defenderle. Los hermanos David estaban pendientes de David para burlarse de él. Los Goliat todavía recorren eso, pero usted sabe cómo tratarlos. Sepa lo que David supo y haga lo que David hizo. Una vez me enseñaron, para no olvidar, y usaron la analogía de las piedras, de las cinco piedras, para enseñarme algo. Las piedras hablan de armas, ¿sí o no? Fue un arma que usó para poder derribar a Goliat. Él agarró cinco piedras. Y una vez me enseñaron a mí una analogía, porque yo tengo también mi gigante, y no estoy hablando de mí solamente, que tengo que derribarles. Y ellos me dijeron, te voy a hacer una analogía para que nunca te olvides. Agarra tus deditos, así tipo preescolar, ahora cómo se llama, Kinder One, no sé qué onda. Y me dijo, agarra tu manito. Primera piedra, Adolfito. Nunca me olvido. Vamos a enseñar. ¿Le quiere enseñar? Vamos a enseñar a derribar a su gigante. Mientras todos los demás temblaban, David recordaba. El primer arma, anoten, de las bendiciones pasadas. Este es tu primer arma, tu primera piedrita. Mientras todos temblaban, todo el ejército, Saúl, todo, David recordaba. Dios le dio fuerza para luchar contra un león y los brazos para hacerlo contra un oso. ¿No haría lo mismo con este gigante? Vamos al versículo 34 al 36. 17, 1 Samuel 17. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. Es otra cosa, él era. ¿Cómo vio él era si hace 10 minutos estaba ahí cuidando? Ya pasó pues. Ahora yo me presento como soldado. Él era pastor. No era que yo, sí, Saúl, yo soy pastor de ovejas. No, no. Saúl, sí, yo era pastor. Vos era lo que eras antes. Pero si fue hace media hora, era media hora atrás, pasado, era. Chao. Ahora sos un hijo de Dios. Preséntate como tal. Pues otra predica. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Él no corría. Qué lástima, le agarró a la ovejita. Usted quédense acá conmigo, no nos agarra a nosotros también. No. Corría detrás de él, dice. Y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Yo le echaba como de la quijada, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo los mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Este no es mejor que el oso, no es mejor que el león. Y si Dios me entregó mis manos, va a volver a hacerlo con este filisteo. ¿Cuántas cosas Dios te libró? ¿De cuántas cosas Él te salvó? No lo va a volver a hacer. De cosas peores Él te quitó. Y esto le va a estar a Él te haciendo temblar las piernas. Por favor. Cada vez que el demonio venga, cada vez que Satanás venga a hacerte decir, no vas a poder, hacerle recordar que Él ya te libró de osos, ya te libró de leones, lo va a volver a hacer. Mi casa está lleno de osos y leones y secados para hacerme acordar a mí cada rato que Dios ya me libró, y lo va a volver a hacer cuantas veces sea necesario. La iglesia está lleno de osos y leones y secados. No vayan a buscarle, estoy hablando metafóricamente. Haciéndonos acordar de todo de donde Dios nos quitó. Cuando faltan los recursos, nos acordamos de todo lo que Dios nos dio. Cuando faltan los obreros, nos acordamos de todo lo que pasaron, quedaron y van a continuar. Cuando falta fe, nos recordamos de todo lo que alguna vez hicimos. Hacemos memoria. En vez de temblar ante el desafío, recordamos de los osos y los leones que Dios nos liberó. ¿A quién Dios ya le liberó de osos y leones en su vida? Que levante los brazos. ¿No lo va a volver a hacer? ¿Quién es este? Dios nos manda a recordar las maravillas que hizo con nosotros. No, pero eso ya pasó. No, guardalo. No viva ahí, pero guardalo. Dice en 1 Crónicas 16, 12. Anote, no hace falta que busquen. 1 Crónicas 16, 12. Recuerden las maravillas que ha realizado Él. Recuerda. Cada vez que te vengan las mentiras del futuro, porque son mentiras hasta que no pasen, acordate de todo lo que Dios ya hizo. Agarrá y abrí el currículum de Dios frente a tu gigante. No es tu pelea. Vos no podés solo. Te va a destruir Goliat. Pero hoy vas a ir con Cristo de la mano. Esa es tu arma más fuerte. Otra piedra.
Esta es la más espectacular de todas. El arma de la oración. David invocaba en oración el nombre de Dios constantemente. ¿Se acuerdan? 9:1 inclusive. El arma de la oración. Efesios 6:18 dice: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Orar engendra el triunfo de David. Pida la ayuda de Dios. Tome la piedra de la oración y no abandone. Ore. Tu batalla se va a librar de rodillas. De rodillas. Ora, ora, ora. En la oración Dios te va a consolar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar estrategias. Dios te va a decir qué tipo de piedra agarrar, cómo vas a dar vuelta a la ondita y cómo derribar a un gigante. El arma de la oración. Vamos a otro. El arma de la pasión. Versículo 48 de 1 Samuel 17. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. David corrió no para escaparse, sino hacia su gigante. De un lado estaba Saúl y los soldados temerosos. Del otro lado estaban los filisteos y sus partidores de cráneo. Frente a frente estaba el gigante Goliat con lanzas y espadas y el pequeño David con una honda. ¿Quién la apuesta, David? A ver, levantemos una apuesta. ¿Quién apuesta por David? Imagínense esa escena. Miren con sus ojos naturales. No los filisteos, lógicamente, van a apostar por Goliat. No los hebreos, si ellos tenían miedo. Para mí que lo usaban a David como chivo expiatorio mientras ellos corrían. Que se distraigan con David. No los hermanos de David, si ellos le subestimaban. No el rey de David, Saúl, si él le dio su escudo para que se vaya a pelear. Pero ¿saben qué? Dios apostó por él. Dios apostó por vos. Vio tu miseria. Vio tu necesidad de él. Te escogió en misericordia. Aplicó gracia sobre tu vida. Él te trajo de la mano. Él te perdonó. Él te buscó. Nadie da nada por vos. Pero Dios sí. Dios sí. No importa que tus líderes, no importa que tus jefes, no importa que tus hermanos, no importa tu familia, no importa que los enemigos te subestimen, Dios te miró, Dios te escogió, Dios te trajo. Dios fue. O pensás que fue la invitación de un amigo, o la tele, o pensás, o para que tu mamá te deje ya invitar y viniste. No, Dios fue, te trajo de la mano. Tené pasión. David corrió. De un lado estaban ellos. Haga lo mismo que David. Deje de mirar el problema solamente y enfréntelo sabiendo que Dios está de su lado. No te escondas, te va a volver a encontrar. Enfrentale, vencele, ganale. Conquistale de una vez. Que ya tus hijos no hereden el mismo enemigo, tus nietos no hereden el mismo enemigo. Hasta aquí llegaste, de aquí no pasás. Vamos a la última arma, el arma de la persistencia. David no pensó que solo una piedra lo haría, por eso agarró 5 piedras. Uno nunca sabe. Inténtalo, nunca abandones la pelea. Una sola oración puede que no sea suficiente. Vas a tener que orar mucho, ayunar, seguir, perseverar, insistir. Una simple disculpa podría no serlo. Un día o un mes de determinación podría no bastar. Tal vez lo derriben 1 o 2 veces, pero no se aparte la pelea. Manténgase cargando las piedras. Para la terminar, no estamos terminando, vamos a orar un rato, ¿sí? La próxima vez que Goliat te despierta en la mañana, agarra así tu mesita, agarra tu piedra y tu ondita. Y posiblemente antes que ver los ojos vas a verle corriendo en la mañana. Vas a agarrar una de esas piedras, vas a orar. Vas a creer. No es tu pelea. La pelea no es Adolfo versus Goliat, Juan versus Goliat, Patricia versus Goliat, Luis versus Goliat. La pelea es Dios.
versus Goliat. Yo no soy el que peleo, él pelea por mí. Yo no soy, yo tengo 1.60 m y nunca en mi vida peleé y tengo que meter la Mike Tyson en un moquete, no voy a ganar. Pero él pelea por mí, él pelea por mí. ¿Cuántas veces lo hizo? ¿No lo volverá a hacer? Y quiero que se vayan poniendo de pie y quiero dejarte este versículo. Pónganse de pie y recuerden, y vamos a orar un rato, vamos a orar. Recuerden siempre lo que Jesús dijo, y anoten Mateo 28:20, anoten, dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el final, hasta el fin del mundo. Siempre va a estar contigo, él nunca te va a abandonar, él no abandona. Mientras la batalla más grande, él se agranda más. A él no le intimida a nadie. Él dice que no te va a abandonar nunca, nunca, nunca. No duden, crean, enfrenten a esos gigantes, vénzanlo de una vez por todas. Que no hereden sus hijos eso. La pelea no se terminó mientras sigamos respirando. Mientras hay respiración, hay esperanza. Mientras viva, hay algo más por qué hacer. ¿Qué hacer? Y hoy es un día donde tenés que enfrentar. Esta semana vas a enfrentar muchos gigantes. Vencelos, porque te van en el nombre de Jehová los ejércitos. David lo que le identificó fue que él se fue a pelear por Dios. También se fue a pelear por los premios. No piensen que comía vidrio. Iba a casarse con la hija del rey. Su familia iba a tener privilegios. Pelea por tu familia. Pelea por tus hijos, por tu esposa, por tu esposo. Pelea, pelea, pelea. Pero ahora con Dios de la mano, pelea. Pelea por Dios, pelea por ellos, pelea por vos, pelea por lo que tenés que conquistar alguna vez. Pelea. Vamos a orar. Señor Dios, en el nombre de Jesús, bendigo a todas estas personas. Bendigo a todas las personas, Padre. Guárdalos, Señor. Que ellos sepan de que así como estuviste con David, también estarás con ellos. Que no hay tamaño de problema, ni tamaño de vicio, ni tamaño de situaciones que puedan vencer a un hijo guiado por ti. Donde tú luchas, la victoria está garantizada, Señor.